Sí, claro, fuerte y claro. Muy bien. Bueno, acá lo que anunciábamos recién, va a estar complicado transitar hoy por esta zona porque están haciendo una obra de EPEC. Todavía no han llegado a trabajar, nos imaginamos que cuando lleguen a trabajar quizás tengamos algún corte total de calle porque me imagino que van a traer algún vehículo, ¿no? Además de la obra que está iniciada, que aquí le vamos a mostrar. Ya está cargada, sin que estén trabajando, calle Corrientes, que fíjate que va pasando, entra un solo auto, ¿ves? Por sí. Esta obra que están haciendo, que está ya hecho todo el pozo. Acá le vamos a mostrar de más cerca, vamos a esperar. A ver. A ver, Nahuel. Sí, ahí estamos viendo. Claro. Mirá, ahí cruzamos, mirá, así te mostramos bien. ¿Ves? Que está hecha toda la zanja, seguramente claro. Todo el cableado por ahí. Ahí está, ¿ves? Claro. Y por eso, ¿ves que tenés? En Chacabuco te queda, bueno, circulación para un solo auto que entra en la calzada. Por eso se hace la circulación ahí más lenta. Y acá en Corrientes, exactamente... Igual, ¿ves? Fíjate que acá claro. Está todo el hueco, una obra grande, como pueden ver ustedes. Fíjate y a eso que es importante. Hay que sumarle, Nahuel, que ahí están haciendo la obra del cantero, o sea, todo lentifica absolutamente todo. Exactamente. Todavía no están trabajando. Yo estaba hablando recién con algunos inspectores y le preguntaba si iba a haber corte total de tanto de Corrientes como de Boulevard Chacabuco. Todavía no me lo podían confirmar, que lo van a saber cuando venga a trabajar la gente de EPEC, acá, porque si traen algún camión, algún vehículo, inevitablemente va a haber un corte total de calle, o en Chacabuco o en Corrientes. Fíjate que es temprano, que todavía no hay tanto tránsito y ya se nota una congestión, principalmente los que vienen ahí desde calle Corrientes. Fíjate cómo se claro, va... Claro. Se van juntando ahí. Así que le decimos a la gente, si está por salir dentro de un ratito de su casa, si puede buscar un camino alternativo a este, va a ser mejor porque quizás tengamos algún corte total de calle. Pero más tarde porque todavía no han venido a trabajar. Ahora, no arrancaron. Cada vez que una empresa tiene que hacer algo en Córdoba, rompe, ¿no? A nadie se le ocurrió poner un caño maestro y decir, claro, acá pasa EPEC, pasa... telefonía, un cable, un caño maestro. Todo el mundo rompemos. Cada uno pasa su caño y rompe. Y después hay que arreglar, rompe. Y así estamos, viste que rompe y tenés que levantar. Imagínense que ahí afecta alguna vereda, sí, claro, están algunas veredas. Sí, además ves que tenés conexiones de cloaca, se veían recién, conexiones de agua domiciliaria. ¿Corres el riesgo de romper todo eso? Siempre un riesgo. Claro, mira, ahí te voy a mostrar. Esto suele pasar, Germán, suele pasar. Sí, claro. Viste, cuando hacen alguna obra, algo sin querer, rompen algún caño de agua. Y después el problema es doble, ¿no? En este caso no, por lo menos acá ves que están los caños. Esas ahí. Son conexiones. ¿Sabés qué me dice toda la gente que hace este tipo de obras? Que Córdoba no tiene planos de lo que hay abajo de la tierra. Pasó, ¿se acuerdan en la obra de Plaza de España? Claro. Que se rompió un caño de gas, caño de agua. Bueno, no hay planos de lo que tenés abajo de la tierra. Entonces, por ahí cuando rompes sin querer, dañás algún caño que no tiene nada que ver con la obra que estás haciendo. Claramente. Nahuel, gran laburo como siempre. Un abrazo grande. Ya volvemos en un ratito. Nahuel Granja, desde las calles de la ciudad de Córdoba. Germán, a un aumento en los colegios privados. Sí, un aumento del 16% para agosto está previsto y otro aumento para el mes siguiente. Y no es el único incremento que va a complicar a la gente, obviamente, porque también está previsto un aumento del 4% para las prepagas para el mes de julio. Sí. Tenemos previsto un aumento de 20 pesos para los peajes a partir de este mes también. Se va a negociar un incremento en el precio del boleto del transporte interurbano. Los empresarios pidieron un 57%, en principio no sería tan alto, pero hay que ver cuánto se define
en las conversaciones con el ERSEP, está previsto un incremento del 9,5% en telefonía e internet para Córdoba también. Y el agua tiene previsto un 12% de incremento y EPEC un 6% de incremento en sus facturas para el mes de julio. Así que desde el incremento a los colegios hasta EPEC vamos pasando por una cantidad de incrementos que hace mucho que no se daba, por lo menos al mismo tiempo. Claro, que son muchos y son actualizaciones que repercuten. Vio que recién hablábamos de la economía, de los ministros de economía. Bueno, a nosotros en esto nos complica. En estos aumentos. Aumento de los colegios, aumento del peaje, aumento del gas, la luz. Te actualizan, ¿viste? Te dicen, no es un aumento, es una actualización. Pero acá, le sale todo del mismo bolsillo. Bolsillo del laburante que no tiene actualización de sueldos todo el tiempo, No lo tiene. ¿Qué es esto de la semaforeada? Bien, es algo que organiza el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba. Es una protesta que se va a realizar hoy a las 6 de la tarde, pero sin cortar las calles. Se trata de una semaforeada, es decir, se van a apostar en lo que es el frente de uno de los semáforos.